piel, relincha un bagual, un buen payador. 7, TV Pública, señal bandera de los argentinos. Gracias a la suerte y a la Virgencita de Luján, el jinete Ballester ya está con nosotros en las delegaciones. ¿A dónde está el aplauso del jinete que lo bajaba el Chevalón? La vallada de Sumampa y seguramente que el payador Nico Membriani para abrir la rueda de este hermoso festival que tiene Jesús María para todo el país, payador. Ya larga el palenque uno, un jinete de vaquía, y en la noche de este día ya nace un aplauso grande y el estadio José Hernández colma buen Jesús María. Señoras y señores, me voy con Luis Torres de San Luis. En el cortito caballada de Martín, señoras y señores, que baja de San Juan y que lo veremos en la última semana de marzo en la peregrinación de la difunta Correa con Pedro Aguada y toda la gente de la Confederación Gaucha que tiene San Juan. Señoras y señores, dice alcance cuando Hugo Caranta quiera. Salió Luisito Torres, lo vestimos en la torte. El saído defiende el lomo. Ahí están tocándolo. Mañana aparece día que es sábado. ¿Cómo no? Quiere cuidarse el muchacho bien con los fierros. Arriba con el revés que lo toca. Lo va buscando ahora. Quiere llegar el aplauso a la campana de Brandanés y tiempo. Bien Carlos Vila, bien Audicio. Bien Nicolás Membriani, compañero de trabajo. Por el hombre montador, criollo como un Martín Fierro, por Aquino del Cencerro, de Capilla del Señor. Un verso del payador, ahí lo tiene jineteando, el hombre iba castigando. Y voy a decir de repente que el aplauso de la gente de premio se va llevando. Mirá, señoras y señores, lo tenemos trabajando el hombre que va a caer San Luis. Un abrazo, tocayo querido Daniel San Luis, un abrazo grandote. El 17 de abril estamos en Sastre. Me voy al palo número 2. Seguramente que Lero Manalit me está mirando de La Plata con Omar González. Se va el hombre de Tierra del Fuego. Tenemos nosotros la parte de estos camarógrafos especiales para tomar esa nota en el baño. Mirá, arrancó el baño, señores. Es de Omar Adazábal, un baño lindo. Lo toca bien arriba. Está la mimosa, mirá. Pablo Caballero, caballada que sabe estar en el Club Colón de San Justo. Andan los hermanos Colasia acá. Tiempo, tiempo, tiempo. Tiempo de usted, Nicolás Membriani. Vallador. Tropilla de verso en tablo para cantarle a este criollo que tiró con todo el rollo. Ese era el jinete Pablo. Y en el suelo cordobés, por el jinete me inspiro para saludarlo a Ramiro con esa página web. Y pensando en un segundo, se vive acá la alegría y vive Jesús María, toda la gente del mundo. Va trabajando con los fierros con mucha tranquilidad, tocando las paletas, mirando el público. Y nosotros estamos observando por la pantalla, gracias a Canal 7, la TV Pública, señal bandera de los argentinos. Señoras y señores, palenque número 3, atención al hombre de Chile, Emanuel Vidal, ahí lo tenemos en un hermoso oscuro. Atención, señoras y señores, mirá, ahí lo tenemos trabajando, guarda el terror. Se afirmó el potro, me echó para adelante, para mí me lo cortó, pero el chico era del cuerpo, me gusta la pelea tremenda. ¿Dónde está Jesús María para aplaudirlo? Ahí lo tiene bien arriba, mira qué cosa bonita que está. Campana, campana, echa Carlitos Vila, echa Audicio seguro, pero no ha pasado nada y está el aplauso fallador. Yo no se lo vi a llegar, entonces de esta manera. Era el jinete y quisiera, hermano, felicitar. El que se salió a jugar, entonces le pongo un broche. De coplas hago derroche. Un jinete del futuro, y en el color del oscuro es el color de la noche. Mirá seguramente cómo lo trabaja Luciano Gaura, que el 20 de marzo estamos en Ederson. Un abrazo al intendente y a todos por ahí, que hizo mucho para que venga este jinete Jesús María. Un abrazo a todos. Mirá cómo lo toca con los fierros, defiende el lomo. Caballo se vuelve y ahí los muchachos payadores busca seguramente el compromiso. Señoras y señores, el país, el presidente del jurado, nada menos José Antonio Prunotto. Jesús Rafael Torres, que ya tiene 38 años de festival de Jesús María. Lo acompaña el señor Arturo Yerdo, Antonio, Arturo Pedrón. Y lo acompaña Martínez y Fabián Córdoba. Y en las maromas estará Pascual Picá, que el domingo hay un hermoso desfile uniendo los caminos y el camino real. Colonia Carolla,
Jesús María y sin sacate, el que quiera llegar se puede hacerlo. Nicolás Membriani, nada menos que Monta Cordobita. Ahí lo tiene, señor. Y son paisanos de aquellos los hombres que mencionaba, y una copla le narraba este payador por ello. Córdoba ya está montado, pero yo tengo la idea de destacar la tarea de la gente del jurado. Señoras y señores, seguramente que David García y la Padre Buteler, que también los vemos, me está mirando. Atención, gracias a la nona Briguera de Agua Las Piedras por acomodarme la garganta, Tenchi. ¿Dónde estará Raúl Quintino, el presidente de los Mosengados, Chapacundo Quiroga? Para ellos un abrazo. Guarda con esto que está punteando el campeonato. Señoras y señores, mañana está Raúl Caballero también relatando Jesús María. Ya tuvo Nahuel Pellejero, ya tuvo Benfica Concesión. ¿Dónde andará Pepe Perucini? ¿Dónde andará Ñato? Cabrera, José Luis Respeto del Club Colón de San Justo, un abrazo. El Hugo Carata me dijo que sí. Está el hombre que viene punteando el campeonato, y tiene Rosita. Ahí tenés Terci, fue Moseño. Arrancó el Colorado, pero vuelta, tocó. Mira qué linda la lucha. Lo viene a velar y lo mira. Sabe que tiene que hacerlo. El hombre es muy campero y garronudo. Vamos, Colomita, vamos. Hombre que conoce los títulos, tiempo, tiempo. Tiempo de aplaudirlo. Y Ramiro en la página web. Y tiempo de usted, Nicolás Membriani. Déjeme que le haga un verso con un abrazo especial, un abrazo fraternal. Es Cordobita Ramón, el que tiene un corazón que puso en el festival. Señoras y señores, muy seguro de su papá. Ahí lo tenemos trabajando. Vecino de la mamá de la griega Itán de Jujuy, de Sauce Viejo. ¿Cómo trabaja Córdoba con el cuerpo? ¿Cómo le dan prácticamente la cintura, la rienda, para que el caballo trate de cumplir? ¿Dónde andará el maldito del cambio, el platero, que tiene el tremendo compromiso de hacer la rastra 18 años del Festival de Jesús María? Y con nosotros, cuando allá, nada menos en Toro Puja, el 31 de octubre, le mandamos un abrazo al intendente. Este chico se casará campeón, que es de la varilla. Nada menos Rebol. ¿Dónde andarás Alfredo Gallego? ¿Dónde andarás Daniel Gaitán? Fina Concesión del tío, ¿dónde andará el papá de Grego Leguizamón? Un abrazo. Está el cordobés. ¿Qué opina Payador de Roja, provincia de Buenos Aires? A Córdoba representa un jovencito jinete, el que en la historia se mete y va formando sus mentas. Y yo le digo enseguida, con mi copla cristalina, la juventud argentina, hermano, no está perdida. Señoras y señores, ya de Cristian Álvarez, con un trabajo excepcional. Todo listo, Rebol, señores. Atención. Atención, Ricardo Sosa, que anda por acá. Toda la gente tuya de Olavarría, el noveno festival ya está en marcha. Anda Garay, anda el Flaco Sotelo. Si lo prende el cordobés de Omar Alazábal, la Tornilla Negra, que hasta ahora el festival es récord de los récords, gracias a Dios y a la Virgencita del local. Atendió, ahí lo bajó. Pido aplauso, que se cayó jineteando Nicolás Membriani, con la guitarra del lago y con Jorge, el asistente payador. No es nada, mi compañero, usted ha cumplido su rol. Está encendido el farol del jinete cordobés. Lo saludo y pediré aplausos para Rebol. Señoras y señores, mirá cómo es la vida. Cuando con Martinengo, llegando a Ayacucho, nos encontrábamos y había un hombre de una yegua que había comprado una estancia. Qué lindo sería, le digo a Marcelo, de ponerle nada menos la manta pampa. Hoy tenemos el orgullo. Y dice, le voy a poner la faja pampa y la tenemos la Vera Azuleja. Ahí está, quiero mandarle también un cariño a Pedernera, que es el palenquero de Eduardo Daño, que anda bien por ahí. Señoras y señores, mira la faja pampa, la Vera Azuleja. Que diga mi amigo Martinengo, que va a estar Río Los Sauces. Mirá, Fabián, ahí está trabajándolo. No le puede abrir los fierros. El hombre la lleva, pura la lleva. Ahí está para vos, Coco Díaz. Para vos, Gato Flores, tiempo. Tiempo de usted, Nicolás Membriani. Voy a cantarle a Fabián, porque así lo pienso yo. El público lo aplaudió. Ha jineteado sin trampa, se apretó la faja pampa y por nada lo bajó. Bien arriba la yegua Azuleja, mirá cómo trabaja, no le puede abrir los perros, ¿verdad? Nada menos Darío Ceballos, el asistente de Canal 7.
Si la vida lo ha premiado hoy porque Julio Ávila salió bien de la operación. Fuerza, Juli querido. Fuerza, Alejandro. Fuerza, Gabriel. Me voy a la categoría Quina Limpia, señoras y señores. El Ministerio de Agricultura, de Ganadería y Pesca de la provincia de la Nación lo honra con su presencia en el Festival de Jesús María. Señoras y señores, ¿dónde anda? ¿Dónde anda este hombre que tal vez el destino ha querido? Omar González, La Plata, Negro Margarita, un abrazo grandote como Jorge Raúl Aristegui. Se va en el palo número uno, Vallador, Gastón Fili, de Tierra del Fuego, en el Choco de Martí de San Juan, Vallador querido. Y con un verso te llevo, mi buen hermano jinete, que sobre el lomo del flete, vos sos de Tierra del Fuego. Esta es la historia, parcero, en forma trascendental. Vaya un abrazo especial para usted televidente, que vive coherentemente la historia del festival. Señoras y señores, Darío Ceballos, sonidista, vete para vos de Canal 7. Darío Ceballos, sonidista, un abrazo. No los olvidemos, el desfile del domingo. Más de 2000 paisanos salió en Zairo. Lo tenemos trabajando. Y lo descolgó Vallador. Media red del lado del lazo. Y bailarín Nicolás Membriani. Voy a abrazar al jinete, el que se quedó pensando que el pingo se va ganando. Pero yo pienso no es nada. Cosas de la jineteada ya lo tiene caminando. Señoras y señores, anda uno de los payadores santiagueños de Herrera, gracias a Lázaro Moreno. Un abrazo, Humberto, por estar aquí. Nosotros, Canal 7, la TV pública, señal bandera de los argentinos, hermanando para todo el país. Esto es Jesús María. Esto es, señoras y señores, el 46º festival, donde nosotros, el Granadero Marque y la gente de Cultura de Tulumba, a las manos de Carlos Flores, el Tata Palomeque, lo espera para revivir esa fiesta que nosotros recordamos al Granadero Márquez, que estuvo con el general San Martín Payador. Ahí lo tiene, color y coraje. Jesús María es fogón y a través de la pantalla va ganando la batalla de mostrar la tradición, orgullo de esta nación, digo una firme atalaya, y el payador lo subraya en la noche de este día, mostrando Jesús María para el país por la pantalla. Permitime, señoras y señores, que le mando un abrazo grande a mi madre, con 83 años, con todo el cariño. Un abrazo, vieja querida, esta monta con todo el amor, con todo el cariño como hijo que te podemos brindar. Señoras y señores, dice Bancor, ¿dónde andará? Graciela, allá por Melo, el tío Tuco, todo para ustedes. Zona Puntana, que esto es Jesús María mañana. Los muchachos van a sentirse como decía el doctor López, que gracias a la suerte y el camino, nosotros podemos completar, vibrar Jesús María, color y coraje y tradición. Señoras y señores, Bancor paro número 2, y nosotros con la guitarra del lago, con Nicolás Membriani, con Amorfil Concesión, con Navío, nada menos que Tito Garcilaso, Carlos Gómez, Mario Escurdia, Néstor Ramelo. Esto es el 46º festival, señores. Atención, atención, me voy al Don Laico, está el oscuro, mirá, hecho para adelante, y Vito Caro Marazaba, lo tenemos trabajando, ahí tenés Luciano Gaula para vos, que vamos a estar en el solamente tiempo, tiempo, tiempo de usted, Nicolás Membriani, payador. Al jinete ya le canto, que ha demostrado su valor, y desde el alma le saco, para el hombre un verso flor, por Gómez, por Garcilaso, por Fassi, Néstor Ramello, Escurdia, un hombre de aquello, ya le estrecharé un abrazo, acá no existe egoísmo, el canto es extraordinario, y sobre el escenario, existe compañerismo. Señoras y señores, porque en Tucumán lo tenemos, atención. Esta es la fiesta de José Santa Rosa de Leales. Está su delegado, mirá qué lindo el tucumano, Mario para vecino, el cacarón de Martinegua, arrancó Rosino para la cara. Ahí lo tenemos trabajando, repartió los pagos como dicen todos, que la Corea. Vamos, tucumano, vamos, vamos, señores. No le apoque, no le apoque, tiempo, tiempo. Tiempo de aplauso. Ahí está, mi amigo Brito Tufinete. Está Castillo el delegado, fuerte el aplauso. Gracias, Jorge Tosa, el que usaba Jorge Camoni. Y Darío Río, Vallador,
Nicolás Membriani, de Rojas. De Rojas, cierto, de Rojas. Ese es mi pago querido, a donde tengo mi nido. Y hasta la voz se me afloja. Ahí va la reiteración, ahí va un hombre jineteando. Y yo me quedo pensando que ponía el corazón. Destaco la bonomía de la gente que ha llegado y el público emocionado que vive en Jesús María. Señoras y señores, desde este criollo escenario llamando Félix Quijena, comenzaremos la faena de vuelta mañana diciendo lo necesario. Le pedimos a los santuarios que nos dé la bendición y a Dios que haga de patrón y a la Virgen de Luján y los jinetes que van, Señor, soñando con ser campeón. Señor director, cuando usted disponga, los invitamos a un corte, compañero de trabajo. Enero en la piel, el hincha un bagual, un buen payador, copleando al azar.